Funcionarios de la Secretaría de Salud confirmaron el traslado de la sede del Centro de Atención Temprana desde el Hospital San José a la Escuela 501. Dijeron que es una medida de prevención debido a que necesitan una sala para posibles casos de coronavirus. La realidad es que nosotros necesitamos contar con ese espacio. Nosotros necesitamos tener armado este espacio para un posible caso. Además, la doctora Eleonora Penovi, subsecretaria de Salud, confirmó que este viernes a las 10, en el CAPS de Villanueva, se realizará una charla informativa de prevención del dengue. Nosotros nos tiene un poquito preocupado el dengue, también es una enfermedad viral que se transmite por el mosquito. Nosotros en Campana hemos tenido 2 casos autóctonos, seguimos estudiando casos. Los vecinos integrantes del proyecto Cuidemos a Nuestros Jóvenes se reunieron con el intendente Sebastián Abela. Informaron sobre el trabajo que vienen realizando junto a la Fundación Padres. Vimos de que había predisposición de parte del Ejecutivo para poder darnos, en el momento que nosotros podamos llegar a necesitar, las herramientas necesarias. Integrantes de la agrupación Bajo Bandera fueron recibidos por el jefe de gabinete del municipio y destacaron el apoyo recibido por el intendente Sebastián Abela. El Ejecutivo con la entidad ha sido siempre predispuesto y tiene que quedar muy en claro eso. Después reuniones con los concejales de todos los bloques, por supuesto que lo vamos a tener. Vecinos del barrio Santa Florentina reclamaron por la falta de presión de agua potable en las viviendas. Dijeron que de día no sale agua y que se tienen que bañar durante la madrugada. Es una vergüenza que en el barrio tengas que bañarte o usar el suministro de agua o a la 1 de la mañana o a las 7 y hasta las 8 y después no hay más agua en todo el día. El consejero escolar de la oposición, Alejo Sarna, contó que el comienzo de clases en la ciudad de Campana fue normal, pero los padres reclamaron ante el consejo escolar por problemas en infraestructura. Existen dificultades en distintos establecimientos educativos. En términos generales, no son dificultades de gran envergadura, pero que sí requieren intervención de parte del consejo escolar.